gente, bienvenidos a Ecuasports. Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano. Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like, que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, desde que inició las eliminatorias hasta hoy, hemos hecho las previas, siempre dando la información de la selección ecuatoriana de fútbol en las eliminatorias sudamericanas. El día de hoy les doy la bienvenida a la última previa de las eliminatorias. De aquí se vendrán obviamente más previas de amistosos, del mismo mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este es el último video de previa de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Así como hicimos el primero, el día de hoy hacemos el último. Muchas gracias a toda la gente que estuvo presente de inicio a fin. Tremendo lo que se ha vivido. Y nada, mi selección del alma está en Qatar 2022 y eso es lo importante. Cada vez falta menos para el último partido, para cerrar este proceso de eliminatorias tan fructífero, para terminar en casa con nuestra gente, despedir a nuestra selección en ese Ecuador versus Argentina. Aquí te enterarás de todas las noticias, novedades, alineaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso suscríbete y activa la campanita, porque sí, sean todos bienvenidos a la previa del Ecuador versus Argentina, válido por el último partido de eliminatoria sudamericana rumbo a Qatar 2022 para nuestra querida selección. Y arranquemos la previa con la tabla de posiciones, que nos dice lo siguiente: siendo Brasil líder y ya clasificado al mundial con 42 puntos, le sigue Argentina con 38 puntos, de igual manera ya clasificado al mundial; tercero Ecuador con 25 puntos, ya clasificado al mundial; Uruguay cuarto con 25 puntos, ya clasificado al mundial; quinto Perú con 21 puntos, sexto Colombia con 20, séptimo Chile con 19, octavo Paraguay con 16, noveno Bolivia con 15 y décimo Venezuela con 10. Así está la tabla de posiciones, que actualmente nos clasifica como terceros al Mundial de Qatar 2022. Ojalá mantener esa posición, que sería lo idóneo, solo por detrás de Brasil y Argentina. Así que ojalá que mañana Ecuador haga un buen papel y pueda mantenerse tercero en la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Porque sí, el día 29 de marzo del 2022, 18 horas 30, en el Estadio Monumental en Guayaquil, Ecuador versus Argentina, válido por la última fecha de eliminatorias. Ecuador cerrará este proceso ya clasificado al Mundial en el Estadio Monumental, donde se espera un lleno total y que Ecuador pueda despedir las eliminatorias con un buen resultado, enfrentando a nada más ni nada menos que Argentina. Justamente que estamos hablando de Argentina, hablemos de la selección albiceleste, porque este sería el posible 11 de Scaloni para enfrentar a Ecuador. Con estos jugadores saldrían en el último partido: Franco Armani en portería, Molina, Otamendi, Pesela y Tagliafico en la defensa, Rodrigo De Paul, Paredes, McAllister, Messi, Julián Álvarez y Nicolás González serían los 11 jugadores argentinos que irían en búsqueda de un buen resultado frente a Ecuador. Así alinearía Scaloni con Lionel Messi como titular. Muchos tenían esta pregunta, muchos tenían esta incertidumbre de si va a jugar o no Lionel Messi. Y sí, va a jugar Messi, así lo ha determinado su entrenador Lionel Scaloni. Un equipo mixto el que pone Argentina, también hay que decirlo. Pero bueno, esto ya son partidos de preparación para el Mundial, tanto para Argentina como para Ecuador, porque felizmente ya nuestra tri está clasificada. Pero obviamente esto no nos puede relajar, debemos ir en búsqueda de un buen resultado, que todos los ecuatorianos queremos ver a la tri obteniendo y haciendo un muy buen partido. Ahora sí, hablemos de nuestra selección. Que bueno, que a lo largo de esta semana se ha hablado que habían dos bajas en Ecuador, que sería la de Ener Valencia y la de Félix Torres. Sin embargo, ya se ha confirmado que la única baja que tendrá Ecuador para este partido será la de Félix Torres. El zaguero central no podrá estar con la tri por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, Ener Valencia solo tiene una amarilla
y sí puede ser considerado para el partido de mañana. Es decir, Ener Valencia está habilitado, no está suspendido y sí estará en la banca de suplentes, se espera, según lo que se va filtrando la información de la alineación, para el partido versus la selección argentina. Así que la única baja que tiene Ecuador es la de Félix Torres. Pilas con esa noticia, pilas con esa novedad. Y ahora sí, el 11 de nuestra selección, el 11 que saldrá a representar a los 17 millones de ecuatorianos, el 11 que saldrá con la ilusión de este país que está enormemente agradecido por la gran alegría de estar en Qatar 2022. Este sería el 11 de Gustavo Alfaro. En el arco, Hernán Galíndez, la pareja de centrales para Robert Arboleda junto a Piero Hincapié. Lateral por derecha, Byron Castillo. Lateral por izquierda, Pervis Estupiñán. En el medio campo, vuelve Tribote, Steven Alan Franco, Carlos Grueso y Moisés Caicedo. Por la derecha, Gonzalo Plata. Por la izquierda, Romario Ibarra. Y como único punta, Michael Estrada. Así ha practicado Gustavo Alfaro. Esto ya lo adelantamos en el video de ayer. Sin embargo, el día de hoy no ha habido muchas modificaciones. Por ahí ha probado con Ángel Mena por la derecha y Jeremy Sarmiento por la izquierda. Aunque realmente, según lo que se ha manifestado, es que la inclinación de Gustavo Alfaro es por Gonzalo Plata como titular junto a Romario Ibarra en las bandas. Así que pilas con esa noticia, pilas con esa novedad. De esta manera saldría Ecuador con un Galíndez que es el titular, poca duda por ahí. En reemplazo de Félix Torres regresa a la titularidad Robert Arboleda. Hace un buen tiempo que no ha sido titular, sin embargo en este partido se le va a dar la oportunidad junto a Piero Hincapié. Los laterales, Byron Castillo y Pervis Estupiñán. Estupiñán titular absoluto, Byron Castillo regresa a esta posición. Recordemos que en el partido contra Paraguay fue de extremo. Ahora sí, ya el Tribote está listo. El Tribote nuevamente será utilizado por Gustavo Alfaro. Ya tiene disponible a Moisés Caicedo y Alan Franco. Y los va a utilizar junto a Carlos Grueso. Por la derecha, Gonzalo Plata. Por la izquierda, Romario Ibarra. Mucha explosión, mucho dinamismo, mucha velocidad, que es lo que necesitaremos en el partido de mañana. Y ojalá que nuestro delantero, Michael Estrada, pueda estar fino, pueda marcar goles, porque tenemos que decirlo, es el goleador de la selección ecuatoriana. Así que mañana necesitamos de sus goles. Así está Ecuador, así saltaría la selección de todos. ¿Qué les parece este 11? Los estaremos leyendo. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Qué jugador incluirían? ¿Qué jugador sacarían? Acá abajo en los comentarios abro este debate. Pero sí, mañana se cierra este ciclo. Mañana se cierra las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Y bueno, qué alegría que Ecuador ya esté en Qatar. Ya lo he dicho, pero no me canso de decirlo y lo vuelvo a repetir las veces que sea necesario. Ecuador está en Qatar y muy contento por esa noticia. Y ojalá que mañana hagamos un buen partido y, ¿por qué no?, nos llevemos la victoria y le quitemos el invicto a nada más ni nada menos que la Argentina de Lionel Messi. Poco más que comentar y añadir, mi gente. Aquí ya sabes que te enteras de todas las novedades. Nos vemos en una siguiente ocasión. Cuídense mucho. ¡Hasta luego!